Hola amigos, este es un video que quería hacer desde hace ya bastante tiempo, pero digamos que la más grande dificultad era de tener estos dos muchachos juntos en la misma habitación, lo que finalmente logré hoy. ¿Y por qué voy a hacer el video? Es porque ya me lo han preguntado varias veces. Y he visto esta pregunta hecha muchas veces en los grupos de fotografía de Facebook, por ejemplo, y en foros en Internet. Y la pregunta o la afirmación que la gente hace es decir, ok, me quiero comprar un 85 milímetros para hacer retratos, pero no sé si escoger entre un objetivo 1.8 o 1.4. ¿Cuál es la diferencia? La gente dice el bokeh me parece igual. Así que para hablar de estas diferencias, obviamente tengo aquí un objetivo 85 milímetros 1.8 y aquí tengo 85 milímetros 1.4. Creo que la diferencia, una de las diferencias principales y por la cual la gente generalmente hace la pregunta es obviamente que el 1.4 generalmente cuesta el doble que el 1.8. ¿Por qué es eso? Si el nivel de cómo funcionan son parecidos. Ok, así que vamos a mirar aquí un poquitín las diferencias de estos dos lentes. Déjenme quitarles el parasol. Aquí. Bueno, estos objetivos que son no son los más recientes. Los prefiero porque son metal, son sólidos. Aquí en estos parasoles son metálicos. Esto va a durar una eternidad. Ok, aquí tenemos los dos lentes. Lo que vemos obviamente es que el 1.4 es más grande, lo que quiere decir que utiliza más materiales, utiliza más vidrio. Hay que saber que el vidrio óptico se paga y se negocia por kilo y no es barato. Y aquí tenemos más vidrio. Luego, para tener el mismo resultado entre una grande lente y una lente más pequeña en términos de acabados de superficie y obviamente no es el mismo, es más difícil obtener el mismo resultado en una gran lente que en una pequeña. Así que esto también tiene una gran influencia en el precio. Pero bueno, todos estos detalles un poco técnicos para el fotógrafo son poco importantes porque al final del día lo que queremos obtener es una bonita imagen, un buen retrato. ¿Y esto qué quiere decir? Buenos colores, un bokeh bonito. Y ya, y en varios casos tener que el objetivo funcione bien con poca luz. Aquí, en este caso, en la poca luz, el 1.4 gana un punto, pues es más grande y si miramos la abertura equivalente entre los dos lentes, la diferencia es alrededor de 62%, siendo el 1.4 62% más grande en términos de área, lo que quiere decir que hay 62% de luz extra que está entrando en el objetivo.
Lo que quiere decir que en una situación de fotografía para obtener una foto que está bien expuesta, digamos, por ejemplo, en poca luz, con el 1.8 voy a estar a 30. Con el 1.8 para obtener una exposición, 1.4 para obtener una exposición equivalente, puedo ir 60% más rápido, lo que quiere decir que de 30, el 60% de 30 es 20. Aquí puedo ir a 50, lo que me da menos chances de obtener una foto un poco borrosa. Ya esos son los detalles principales. Luego ya las otras cosas ya es un poco más subjetivo y depende bastante del fotógrafo. Y es el color, es el bokeh, que es una cosa que no, la verdad, no les puedo explicar. Así que lo que vamos a hacer es vamos a tomar unas fotos. No van a ser fotos súper artísticas, simplemente es para mostrar el principio y las diferencias entre los dos lentes. Y al final no les voy a decir el objetivo A es mejor que el objetivo B. No, esta no es mi meta y no es mi rol de decirles a ustedes qué es lo que tienen que hacer. Solo les doy la información y espero que con esta información puedan elegir el 85 milímetros que les convenga más. Así que vamos para las fotos. Bueno amigos, aquí estamos con las comparaciones. Aquí tengo esta magnífica modelo que mi hija me prestó. Aquí a la izquierda tenemos las imágenes con el Nikkor 85 1.8D. A la derecha el 1.4. Y aquí ya viendo las imágenes de la modelo, las dos están muy bien, me gustan bastantes. Hicimos un retrato, aquí estoy más o menos a 1 metro de la muñeca. El bokeh está bien, las dos imágenes, mejor dicho, las dos imágenes están bien. Ahora sí venimos a ver un poco en los detalles. Aquí en el focus fue hecho aquí en el ojo de la muñeca, que ya lo vemos. Y aquí lo que vemos es inmediatamente es que el 1.4 está un poco más nítido, lo que está muy bien. Y eso lo vemos aquí en el contraste. Aquí si ven que el contraste entre la línea negra y las líneas más caras claras alrededor es nítido. Mientras que aquí en el 85 1.8 son un poco más lisos. También aquí en el pelo se ve que está un poco más nítido. Pero si no, las dos imágenes están muy bien. Aquí donde vemos la nitidez, que es bastante flagrante, es aquí en el collar de la muñeca. Aquí tenemos las dos imágenes. El 85 1.8, vemos que las esferas no están muy nítidas, mientras que aquí con el 85 1.4 las vemos muy bien, muy nítidas. Misma cosa aquí con la escarcha, aquí en el escote de la muñeca. Aquí con el 85 no se ve muy bien, aquí con el 85 1.4 se ve bastante nítido. Pero bueno, la comparación que estoy haciendo hasta el momento no es justa, pues el 85 1.4 está a 1.4, que es una abertura un poco más grande. Así que lo que vamos a hacer es vamos a pasarlo a 1.8, donde teóricamente tendríamos imágenes iguales, pero como lo vimos ya antes, el 85 1.4 es un pelín más nítido.
Pero lo que me lleva a hacerme la pregunta, es que un objetivo para retratos tiene que ser muy nítido. Yo la verdad no lo creo. Pues muchas veces lo que queremos evitar son los retratos y que nos implique trabajo después en Photoshop o cualquier otro programa de edición es venir y suavizar la piel para quitar las imperfecciones. Y con un objetivo muy nítido nos va a implicar más trabajo de edición después, mientras que con este objetivo que es un poco más imperfecto, vamos a decirlo, el trabajo ya está hecho para nosotros. Ok, bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar a el segundo modelo, que también es cortesía de la agencia de modelos de mi hija. Ok, aquí tenemos las imágenes, entonces tenemos este osito Winnie. Como siempre, aquí en este lado tenemos al 85 1.8, aquí a la derecha el 85 1.4. Aquí, para serles honesto, la foto del oso la prefiero mil veces con el 85 1.4. No sé, tiene algo, sobresale más. Con respecto al fondo, debe ser el efecto de este pelín extra de bokeh que da el 1.4. Que vemos así viendo al bokeh. El bokeh siempre es muy difícil de comparar, pero no sé. Esta foto tiene algo especial. Si no, bueno, la foto con el 85 1.8 también está muy bien, pero aquí lo que vemos. Entre los dos, la mayor diferencia es aquí estoy en la boca del oso y vemos que el 85 1.4, como lo vimos antes, ya daba un poco más de detalles alrededor. Bueno, daba más de detalles. Aquí lo confirmamos con la boca, con un poco la frente del oso. Vemos. Se ven un poco más estos pelitos del oso que en este caso, para el caso del oso, es muy favorable. No sé si sea muy bien para tomar los bigotes a una hermosa chica, pero bueno, eso ya es otra discusión. Vamos a pasar el 1.4 a 1.8. Para tener en teoría dos fotos equivalentes. Y aquí vemos que las dos fotos se parecen mucho. Este efecto de separación entre el sujeto fotografiado y el fondo. Aquí en este caso ahora veo los dos iguales. Así que digo yo que el 1.4 tiene esta ventaja. Da un poco más de poder de separación, es un poco más nítido. Como les dije antes, el precio es el doble, pero pienso yo que es justificado. Ok, no voy a ir más lejos en aberturas para retrato, porque, bueno, no sé. Vamos a hacer solo por el experimento una abertura hace muy clásica, que es el 5-6. Antes de cambiar, aquí vemos que efectivamente el oso con el 1.8 se vuelve más nítido y en nivel de detalles, los dos objetivos los veo están equivalentes, diría yo. Poco pequeñas diferencias, pero a 5.6 las diferencias entre los dos van a ser exactamente las mismas. Así que si algún día se van a comprar este objetivo para utilizarlo a 5 o 6 o a 4, inclusive vamos a ensayar en 4 a ver qué da. Cuatro también las fotos prácticamente iguales.
2.8. Vamos a mirar así rápidamente. Fotos. Casi equivalentes. El 1.4 es un pelín más nítido. A 2.8, pero a partir de 4 me da la impresión que son exactamente iguales. Así que si van a comprarse un 85 para utilizarlo a partir de F2.8 o F4, cómprense el 1.8 porque la verdad es mucho más barato. Y con el dinero que les queda se compran un segundo. Ok, ya esto es suficiente para los retratos. Vamos a tomar una última juego de imágenes. Y esta vez es una foto de exterior. Este es un banco que tenemos afuera de la casa para tomar un poco de sol. Aquí esta foto, este muro lo saqué porque tiene bastantes detalles. Tenemos un poco de bokeh atrás. Y las flores, el banco, dan unos buenos colores así saturados. Esta es una foto que tiene una mezcla de muchas cosas. Ok, nuevamente 1.8, 1.4. Vamos a ver aquí el 1.4. Es un poco más nítido, lo que no es sorpresa porque ya lo vimos varias veces. Vamos a ver aquí el bokeh detrás. Aquí podemos ver un ejemplo claro que efectivamente hay una pequeña diferencia en el bokeh. El bokeh aquí del 1.4 es más liso, mientras que aquí, aquí el contraste es más, se ve. Se ve que hay un cambio de algo. Y si nos ponemos en 1.8, aquí en el 1.4, vamos a ver si efectivamente la diferencia de bokeh es con respecto a la abertura. Y no, vemos que el bokeh aquí sigue siendo liso. Así que vamos a pensar que es algo más con respecto a la construcción óptica. Aquí para este tipo de imagen, las dos imágenes están bien. Voy a decir que me gustan un poco más los colores aquí con el 1.8, pero las diferencias son en realidad mínimas. El color se puede arreglar fácilmente en un programa de edición. La nitidez, bueno, para hacer retratos. Para mí no es la cosa fundamental. Bueno, aquí para terminar ya el video, ya vimos ejemplos a 4, 5, 6. Vimos que los dos objetivos son prácticamente iguales. Vamos a ver no, en aberturas muy pequeñas. Vamos a pasar aquí a F11. Déjenme buscar el F11. Aquí F11, honestamente, los dos objetivos, como lo dijimos antes, a partir de 5 o 6 son prácticamente iguales. Las diferencias de nitidez, pero casi inexistentes. Sí, ya para terminar, venimos a F16, que es donde teóricamente deberían ser los mejores. No vamos más lejos porque ya comienza la difracción a bajarnos la calidad de imagen. Pero aquí ya vemos, los dos están muy bien, idénticos. Miren esta flor aquí en los dos, es idéntico. Ok, para mí, honestamente, estos dos objetivos a partir de F4 no veo una diferencia. Ok, esto es todo. Los dos objetivos están muy bien. Al final yo creo que también es una cosa de presupuesto, pues la diferencia entre uno y el otro es casi del doble. El 1.8 tiene un bokeh menos suave, vamos a decirlo.
El 1.4 tiene más nitidez, pero como lo dije antes, esta nitidez es necesaria para el retrato si sabemos que después vamos a tener que alisar un poco los detalles duros de un rostro, por ejemplo, en postprocesado. Así que de pronto un objetivo menos nítido es algo que sería útil. Esto es todo. Espero que les haya gustado mi video y nos vemos en una próxima ocasión.